¡Qué experiencia religiosa, eh! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cañón! Esta señora que nos acompaña en el estudio hoy estuvo codeándose con estas personas que vemos en el video cuando tenía 15 años. Y luego comparten el mismo escenario en el Teatro de la Ciudad donde se hacían estas galas para hacer el tributo de la señora Yuri al Festivalotti. ¡Yuri! Grosso, precioso, ¿cómo estás, mi amor? Mi amor, le beso con todo respeto. Igualmente, gracias. Quisiera yo fuera sin respeto, pero no es posible. Igual yo, pero nos rompe nuestra mandarina en gajos. ¡Así es! ¡Qué gusto, señora! Ya conoce usted al doctor de la Rosa. Doctor, 18, se ve usted maravilloso. Me lo bendiga, mire, para levantarme con estos pelos es todo lo que podemos hacer, ¿no? Exactamente, cada quien sus pelos. Cada quien sus pelos, de veras. Conoce usted a mi ex esposa, la señora Rivera. Bienvenido. Oiga, qué gran idea, Yuri, qué buena idea el tributo a Lotti. Es que la verdad, con mucha humildad, no muchos cantantes pueden hacer ese tributo. No muchos cantantes, porque uno primero tiene que haber estado ahí para sentir la onda de lo que es un festival. Segundo, tiene uno que haber compartido con todas estas estrellotototas, que para mí es un honor y un privilegio compartir con ellos y cantar con ellos, porque ellos han sido mis maestros, Broso. Sí. Y en tercera, pues si no cantas no puedes hacer esto. Esa es la cuestión. Es otra y la más importante. La gran aventura es, después de tantos años y después de ese parteaguas que fue el Festival Lotti, ¿sí? Porque vamos a decirlo como es, no ha habido algo similar desde que hubo el Festival Lotti en cuanto a cantantes, canciones, arreglos. ¿Eh? O sea, ha sido verdaderamente gigante esa época. Impresionante. Y la solvencia de poder hacer el tributo, no solamente porque tú hayas estado en el festival, así es, así sino que se necesita haber sobrevivido. Exacto. ¿No? Sí. Estar vigente, sí. Estar entera y aventarte el paquete. Exactamente, porque cantar estas canciones, pues una está padre, pero cantar todo el programa con todos ellos, que son tonalidades muy altas, que son canciones de una interpretación, que no son canciones que cuando comienza empiezas chiquitito, no, desde que comienza empiezas allá arriba, porque son canciones festivaleras. Exacto. Hechas para el festival. Exacto. Entonces realmente, Broso, yo estoy feliz de hacer este tributo, segundo tributo. El segundo. El segundo, porque el primero tuvimos disco de platino, disco de oro, DVD, que nos fue excelente gracias a todo el público, y porque definitivamente los oldies estamos de nuevo. Así, lo he dicho. Sí, es que qué bonito es lo bonito, aunque lo feo le parezca mal. Sí, aunque para los jóvenes somos muy rucos, pero estamos de moda. Oye, jóvenes. A los chavos se les va a encender nuevamente el piloto con estas rolas. No, y para que ellos sepan quién era la Oti. No, y las rolas son buenas. Claro. O sea, acuérdate de tú que había chavos que creían que aquellos ojos verdes eran de Luis Miguel. Imagínense. O sea, ¿no? Sí. Y lo mismo va a pasar con estos temas, porque los temas son muy buenos. ¿Cómo hacen para escoger primero el tributo número uno? Ay, bien difícil. Y luego el tributo número dos, que debe ser todavía más difícil. Sí, claro, en el segundo ya nos ayudó un poco el Twitter, los fans, porque obviamente a mí me gusta siempre complacer a los fans. Entonces yo les dije, miren, díganme cuáles son las rolas que ustedes quieren. Y entonces entre los tres, la compañía disquera, una servidora y los fans, escogimos este segundo disco, que están maravillosas. Entre ellas, El Triste, de José José. Aunque El Triste no estuvo en el Festival Lotti, ojo. Estuvo en un festival internacional de no sé qué, de la canción, no sé qué cosa, no me acuerdo ahorita, pero en 1970. Sí. Y gracias a ese festival, inician el Festival Lotti. Gracias a la canción del Triste, a ese festival donde José José participó, se inició. Cuando estaba bien chavito. Exactamente, donde él participó con el Triste, que vemos en los videos, que el otro día estaba yo viendo, y está ahí súper jovencita y como siempre hermosa, Angélica María. Sí, levanta. Marco Antonio Muñiz. Está Andrés García. Hay un montón de gente importante viéndolo participar y que todo mundo se levanta. Sí. Es que José José, mis respetos. No hay otro como don José José, de veras, en todos los aspectos. Era ese cantante, sí. Don José, que hasta Sinatra lo peló. Sí. Respetos. Y aparte, quiero que sepan, Broso, que la canción del Triste, cuando yo me pongo a escuchar la canción para grabarla, la técnica que José José tenía, sí, ¿verdad? Una cosa impresionante.
Pero además un natural. Sí, bueno, dice por ahí que su padre, que creo que era maestro de canto o cantaba, le pasó esta técnica, y le voy a decir cuál es la técnica. De que él, por ejemplo, cuando cantaba, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoró. Tres frasecitas sí, se las echaba, pero sin respirar. Sí, ¿qué dices? ¿De dónde? Yo a la segunda estoy con los ojos de sapo cuetero y digo, ¿cómo está eso? Espérame. ¿Y la averiguaste? Sí. Ahora claro. Que tuviste que cantar el tema, claro. ¿Averiguaste esa técnica? Claro, por supuesto. Y la tratamos de hacer en esta interpretación y no es nada fácil. ¡Qué cañón! Sí. ¿Y te avientas las tres? Bueno, sí, respiro, me como un chile toreado, atáscate, cae lo duro. ¡Ay, amor! Porque además estoy viendo este tributo número 2 sale en mayo. 7 de mayo. Y ya gran está día. Pronto, gran día para salir 7 de mayo, viene el 10. Así es. Entonces, habrá un regalo. Madre y media lo querrá. Madre y media lo querrá. Mira, estaba justamente hoy en la mañana, en la junta, a las 4:30 de la mañana, sí. Estábamos oyendo lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó, y quedé en el pasado de Yoshio, que también, bueno, amiguísimo, oye, linda persona. Pero estuvimos oyendo la versión de aquel entonces. ¡Qué cañón! Eso sí cantaban, de tenía veras. ¡Un cañón ahí! Uno llegaba al festival y uno decía, ¿vas a cantar al lado de Yoshio? Al lado de Fulvio, María Medina, de Ariana y yo. Sí, no era fácil. No, para nada. No. Y estoy viendo la felicidad. La felicidad de Castro. Es una forma de navegar y por esa vida que es amar. Don Gualberto Castro, que sigue conservando su voz. ¿Qué voz? Y ahí está el ejemplo, que a pesar del tiempo sigue cantando como todo un señor. Está cantando impresionante. Hermoso, así es. Y entonces, ¿con quién decides? ¿Cuál es el material que va para el segundo tributo? Porque además, leí con cierto terror que no iba a haber un tercer disco. No, no va a haber. Y entonces dije, voy a tratar de exhortar. ¿O exorcizar? No llegaría yo a tanto, ¿no? No me sé ni el Ave María completa. Pero sí exhortarla. A un tercer disco, porque... Bueno. ¿Sabe con qué me quedé en la tatema? Las neuronas no me están respondiendo bien a diario, pero de pronto dije, oye, hay un bololón de canciones. Sí, muchas. Que fueron muy buenas. Sí, que sí. Después no pasó con ellas mucho o nada. Sí. Pero que las canciones tienen un valor tremendo. ¿Sabes de qué me acordé? ¿De cuál, papá? De Manolo Muñoz. Ah, ¿cómo no? Cuando cantó esto de... atrévete a negar. Ándale. Que por tus besos y caricias tú volviste a sonreír. Ay, está buena, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! Que yo la escucho y me pongo, no sabe usted cómo me pongo. No, yo ya no la escuche. Benito Castro. Ay, Benito Castro. Y puso un cancionón. Sí, es verdad. Fuiste pequeña, una ilusión, un breve tierno, sueño de amor. Tierno, César Costa. Y ahora en adelante, César Costa. O sea, todos esos fueron rolones. La de Guzmán. De color de rosa veo la vida. De Prisma también, de Guzmán. De Guzmán, ¿cuál era la que hizo con Chamín? ¿Qué? Ay, Dios mío. Nuevamente nos volvemos a encontrar. Mira, sí sabe, ¿ah? ¿Eh? Bueno, o sea, ya. Ya salió el peine y bien cochino. No sabemos qué edad tiene Broso. Desde el vientre de mi madre pude captar todo, pero es una gran idea. Gracias. Y además lo de los videos, sí, eso es un valor agregado que se encuentra en es el segundo volumen del primer tributo. Ajá. Sale como creo que le pusieron algo así como VIP, una cosa así, sí, ¿no? Ajá. Donde veían los videos y de pronto nos vemos a José María Napoleón, sí, cantando con usted. Ay, sí. Que uno de los asistentes decía, ay, mira, es un comercial de Camacho Quirós. Digo, no, es Napoleón como se ve ahora. Así es. No, es un agasajo. Aparte hice un video hace 2 semanas y les dije a la mayoría que vinieran a participar en el video, que es la canción del triste. Entonces, pues muchos aceptaron, Gualberto, Yoshio, Ariana,
Sonia Rivas, el Coque Muñiz. El Coque. Y ellos estuvieron actuando dentro de ese video que se estrena la próxima semana en Telehit. Pero bueno, estoy feliz, de verdad, no sabes qué increíble es hacer este disco, homenajearlos. Porque el público sí nos acordamos de ellos, acordamos. Sí. A lo mejor la prensa no les da tanta bola, como dicen, ¿verdad? Porque unos están retirados, unos siguen cantando, otros siguen haciendo cosas. Pero para mí ellos han sido mis maestros, y homenajear a mis maestros, compartir con ellos, compartirles también mi escenario, porque en el Auditorio Nacional el 6 de septiembre voy a estar ahí y voy a compartir con muchos de ellos. Para mí es un honor, de verdad, que estar con estos señorones y que este disco lo pueda tener la gente, no porque lo canto yo con mucha humildad, pero sobre todo porque están todas las canciones. En este disco muchas canciones importantes, las grandes ganadoras y las grandes perdedoras. Yuri, forma parte de nuestra vida todo exactamente, esto. Exactamente. Es el reencuentro con emociones que eran, vamos, fundamentales. Mira, el fandango aquí. Ay, mira nada más, Eugenia. Aquí. Si van a grabar a Yuri cantando con Eugenia. El 20 de mayo se graba con todos ellos, ya están confirmados, se va a hacer un especial para México Suena. Que en un sábado, ya les diremos a través del Twitter, arroba oficial Yuri. No, yo creo que yo ya, o sea, ya le pienso, ya estoy chillando. No, sí. De veras, sí. Estoy con todos ellos en el Teatro de la Ciudad. No, es un déjà vu. No. Cuando hicimos el primer especial, que es el que ustedes vieron, bueno, estábamos recordando cuando Emanuel perdió, que don Papá Ancha estaba mentando mamás en todo el teatro. Claro. Y todo el mundo nos acordaba porque yo estaba ahí en ese festival. Entonces, cuando me tocó compartir camerino, porque yo era hermana de Nadia Comaneci y nadie me conoce en aquel tiempo, y entonces obviamente no tenía un camerino sola, me compartieron con Ariana. Fíjate. Y Ariana me dio muchos consejos y chalala, chalala. Pero estar ahí, recordar a don Raúl Velasco. No. Bueno, todos echamos... No, no, y todos los directores de orquesta, y los hermanos Zavala, o sea, era un paquete impresionante. Señora, gracias por hacer este proyecto. Gracias. El 7 de mayo sale el tributo al Festival OTI número 2. Es una gloria. Señora, el tercero. Nada más, rapidito. En Reforma 222, el 3 de mayo voy a estar firmando autógrafos a las 5 de la tarde, y en Parque Linda Vista, 5 de la tarde, 8 de mayo, para todos los fans. Señora, no sea baquetona, levántese. Vaya usted, que este disco, de verdad, que sí. Y usted, hija, regálele este disco a su mamá el 10 de mayo. Así debe ser. ¿Verdad que sí? Señora, sí, un placer. Gracias. Gracias, señora. Gracias, doctor. Gracias a Yuri. Nos vamos de la tele. Estamos hasta las 10 en W Radio. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!